Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer este gorrito tanto para bebé como para adulto. Yo te enseño cómo puedes calcular para que puedas tejer para cualquier edad. De verdad, el gorrito se teje muy fácil. Todavía me quieren esconder algunas hebras. Y el cierre como veis el punto arroz y casi está invisible os enseño cómo podéis cerrar el garrito y todas las modificaciones que puedes hacer por supuesto también sabrás en este vídeo así que empezamos empezamos con la clase maestra como siempre donde podrás aprender cómo se tejen gorros pues para cualquier edad, simplemente necesitarás hacer ciertos cálculos y ya está. Ahora te voy a decir que necesites y luego solamente te pones tus números, conviertes en tus puntos y filas y tendrás el gorro que te apetezca. Para cualquier edad. Yo voy a tejer de la lana Valeria Jeroma Mirino Top. Es lana, pues contiene la lana y acrílico y es ideal para bebés y mi muestra de tensión y hice con el punto arroz es como voy a tejer el gorrito quiero que sea de punto arroz ahora mismo si vives en otro país y no sabes qué lana comprar por cierto he tejido con agujas número cuatro y también necesitarás agujas número tres es para los cordones, pero si tejes con cuatro no pasa nada. el grosor de la lana vamos a ver si vives en otro país son cuatro milímetros. Así que cualquier lana de 4 milímetros vale. Eh, si este en caso, si repites y haces como yo más o menos, si no te apetece calcular. Si no, tú puedes coger cualquier lana a tu gusto. Aquí no hay reglas. Si tú sabes hacer las muestras de tensión y cálculos, no importa qué lana utilices y qué agujas utilices. Primero, muestra. Muy importante lavarla. Antes de medirla, secarla y después medirla. Ya es mía, muestra lavada, porque si no es lavada es mucho menos que, ves, que vemos ahora. Segundo paso que nos hace falta, yo voy a tejer para bebé de seis meses, por eso mis medidas son para bebé de seis meses. Me hace falta saber la circunferencia de cabeza, para bebé de seis meses es 45 centímetros, se mide por parte de frente hasta así en círculo y profundidad del gorro. En caso de bebés de 6 meses es unos 16-17 centímetros. Yo pongo un centímetro más para que sea un poquito más suelto. Estas medidas también te puedes coger de internet y buscar si no sabes... Mmm, uno tienes bebé y te apetece tejer para cualquier edad, pues cualquier tabla te puede ayudar y medida, con medidas estándar. Pues segundo paso que tengo que hacer es traducir mis centímetros en puntos. En mi caso son 60 puntos, bastante bien porque a mí me hace falta un número par. Si tienes número impar, súmate un poquito, un, un, un puntito. Y profundidad son 17 centímetros. 17 centímetros en mi caso son 36 filas. ¿Cómo vamos a empezar a tejer el gorrito? Primero nos vamos a empezar a tejer cordones, luego orejas y luego empezamos a unir. Para el gorrito, para yo voy a dibujar así para que veas gráficamente, este el gorro. Esto es la parte trasera, esta es la parte de frente, delantera, digamos, o frente. Y aquí estarán nuestras orejas. Orejas. Bien, es distribución para que entiendas cómo tienes que hacer distribución. Yo tengo 60 puntos. Estos 60 puntos yo tengo que dividir en 5 partes. En mi caso, bastante bien. Porque se divide eh, es número entero. Eh, 20, 14 puntos, ¿no? Eh, 14, si me convido, 5 por 4, 20. Uh, pues que digo, 14 son 12 puntos. Es que al final he calculado aquí <laughs> súper mal. Es como dividir en 4, son 12 puntos. 12 puntos. ¿Qué significa? Que en cada oreja tendrá 12 puntos. 12 puntos. 12 puntos luego mi parte trasera tendrá 12 puntos es decir una parte y la parte delantera tendrá 24 puntos es decir dos partes imagino que es fácil dos partes una, una y una si aquí te sale un número que no es divisible en, digamos entre 5 y te sobra dos tres puntos si te sobra un punto, añade a la parte delantera. Si te sobra dos puntos, añade a la oreja. Si te sobra tres puntos, añade, por ejemplo, dos puntos a cada oreja, un punto a cada oreja y un punto a la parte delantera. Más o menos tienes que jugar así, no te complicas la vida. Porque, por ejemplo, yo tengo 12 puntos aquí, pero yo sé que mis cordones... Cuando voy a enseñar a tejer, yo voy a tejer de tres puntitos. Es decir, cuando tejo cordón, aquí son tres puntos. Luego empezaré a aumentar. Yo máximo podré aumentar hasta 11 puntos. Es decir, impares: 3, 5, 7, 9, 11. Sí, hasta 11 puntos. Entonces, en este caso tendré que hacer corrección. Porque cada oreja, yo voy a tener 11 puntos y 11 puntos es decir me falta por un punto y un punto por eso este un punto añado aquí y voy a tener 13 puntos en la parte trasera y en parte delantera también añado un punto y me va a salir 25 puntos esto es mi distribución final en tu caso también como vamos a empezar con eh, tejer cordones con número impar y los aumentos quedarán en número impar seguramente vas a tener lo mismo excepto si querrás cordones pues de dos puntos y pues empezamos a tejer cordones y luego pasamos al resto del gorrito etcétera el resto de los cálculos para tejer cordones pues Tú tienes que coger agujas rectas. He tejido con agujas número 3, es decir, un número inferior. Y el resto de mi gorrito voy a tejer con agujas número 4. Pues como tejer cordones. Hay vídeo en mi canal, es muy muy fácil. Y en otros vídeos también enseño. Pero si eres primera vez en mi canal, pues lo que haces, montas tres puntos. Cuando montas tres puntos, no das la vuelta a las agujas, sino pases las agujas, por eso es mejor coger de doble punta y empieces a hacer el cordón. 1, 2, 3. Yo hago dos a la vez para no confundirme, así la longitud estará igual en dos lados. Y así, y otra vez, pases esto y ya está. Y tejes, pues, yo no sé, depende del bebé que tejes o de adulto, pues, longitud, te eliges tú mismo. Yo tengo, pues, no sé, de verdad, quizá unos 20-25 centímetros, pues, esto es suficiente. Y cuando llegamos, recordamos que las orejas tenemos que aumentar hasta la firma hasta tener 11 puntos los aumentos vamos a hacer en cada segunda fila como nos vamos a hacer los aumentos cuando llego aquí pues empiezo con mi primer punto luego levanto la hebra o se puede hacer así la hebra cruzada otro punto la hebra cruzada y otro punto. Aquí no voy a tejer todavía el punto arroz. Primera fila, tejemos así. Segunda fila y voy a tejer otra oreja también. Como son pocos, da igual. Aumento, punto, aumento. Para este gorrito mejor usar agujas circulares, pero si tú te quieras tejer con agujas rectas, pues no, no es posible. Es posible, pero tú tendrás que hacer tus cálculos. Aquí no voy a enseñar agujas rectos. La fila de vuelta. Pues punto, de re, punto revés primero, luego punto derecho, punto revés, punto derecho y punto revés. Es decir, empiezo mi punto arroz. Otra oreja igual. Y tejido punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho y punto revés, puede pasar aquí, así que hay. A partir de aquí sí que vamos a tejer el punto arroz, cuidado con no confundir. Y así en cada segunda fila haces los aumentos. Como es punto derecho, tengo que tejer el puntito revés. Aumento, punto derecho. Punto revés, punto derecho, aumento, así mejor, por este lado, y punto revés. Así que hay que tener cuidado para fijar en tu punto arroz cuando damos las vueltas. Y así hacemos hasta la fila, bueno, fila, hasta que tengamos 11 puntos. Por cierto, si tú lías y no sabes qué empezar como es punto arroz, punto derecho, punto revés, y no sabes cómo empezar, aquí cuando ya estás en la lado trasero, más que nada porque hemos hecho aumentos, pues, Coge referencia siempre de centro. Si has tejido aquí punto revés, sabes que aquí estará derecho, revés, derecho, revés, derecho. Entonces este tengo que empezar con derecho. Entonces empiezo. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Rivés, derecho, rivés, derecho revés y otra vez derecho y así no confundimos y aquí igual pues que tengo que empezar empiece con el punto derecho no derecho revés derecho sí tengo que empezar con derecho Ahí. voy a poner la cámara un poquito así derecho y revés Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, si miro de la lana, revés y derecho, y ahora. Ya tengo mis 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos. Ahora yo tengo 11 puntos. Vamos ahora a juntar solamente y hacer la parte trasera. Para la parte trasera necesito 13 puntos, pero aquí, ojo, cuando voy a tejer, montar los puntos, necesito saber si este número de puntos no me descuadra dibujo, es decir, que aquí yo tengo que tejer punto revés, punto derecho, luego montar estos 13 puntos y ter cuando termino estos puntos, para que se teje con el punto derecho, para que empiece con derecho. Así que necesito contar un poquito. Si me sobra este un puntito, voy a añadir este punto a la parte delantera y ya está. Así el dibujo no me descuadra. Ahora mismo, esta hebra, una hebra de la oreja, este me hace falta y este la corto porque sobra. Ya está, este hebra no me hace falta, me hace falta solamente uno. Voy a empezar con una uniendo estas orejas. ¿Qué distancia vamos a tejer con eh, entre dos orejas? Si yo tengo aquí la oreja ahora, mis puntos, otra oreja, voy a tejer x filas recto, es decir, que la parte trasera tiene que ser más mmm, baja un poquito que la parte delantera. Eh, en mi caso, yo voy, como tejo para bebé voy a coger solamente 2 centímetros. Si es bebé más pequeño, pues se puede coger 1 centímetro de largo. Si tejes para un niño más grande este gorro, puedes coger incluso 3 centímetros o 4 centímetros. Esto para que cierre un poquito el digamos el cuello atrás. Así que voy a unir de momento. Ah, por cierto, antes de unir, pues yo tengo que traducir ahora estos centímetros en filas. Y a mí me sale que cuando uno, tengo que tejer cuatro filas recto. Esto en mi caso. Antes que continúe con la explicación, os quería también explicar una cosita. Eh, depende todo de la lana que tejes y la lana que utilizas. Si ves que es muy, muy así estirante, y quieres que el gorrito esté más justo a la cabeza, pues lo que tienes que hacer es restar 10%. Es decir, los cálculos son siguientes: si tenemos 45 Centímetros, restamos 10%. Eh, esto restamos más o menos 4,5 centímetros. Eh, más o menos sale 40 centímetros. Estos centímetros traduces en puntos, en mi caso 55 puntos, y luego le haces la misma distribución. Y así el gorrito no esté tan suelto en la cabeza, está más ajustado. Esto solamente en lanas que se estiran a más, como este, por ejemplo, vemos si es punto pero si lo tiro veis se va a dar como para dos tres tallas más. Y, y en este caso, lo que tejo es lo mismo. Cuando ya voy a lavar este lana, se va a estirar también. Así que tener en cuenta esto. Este es solamente un maxi. Y un poquito más de teoría: ¿cómo vamos a unir? Como yo sé que te necesito unir con 13 puntos, es decir, tengo que ver que a oreja me va a terminar en punto derecho. Y empezar también con punto derecho. Entonces, tengo punto derecho. Punto derecho, necesito añadir 13 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y simplemente yo sé que después de punto derecho tengo que tener punto revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y empiezo con derecho. Así que mis puntos, 13 puntos, muy, muy bien para el punto arroz. Me cuadra. No me descuadra ni me sobra ningún punto. Seguramente si tienes número par, se te va a sobrar punto. Así que lo pases a la parte delantera y ya está. Pues en mi caso, vamos a empezar a, con la fila. Pues es primer punto es punto derecho. Punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés. Derecho revés, derecho revés, otra vez derecho. Y necesito montar 13 puntos. Para montar pues monto así un... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya he montado 13 puntos y voy a juntar con esta oreja. Aquí pues necesito apretar un poquito mejor. Pero da igual como aquí sobra la lana. Y luego ya apretamos incluso mejor. Empiezo con punto derecho, punto revés. Aprieto esta colita. Esto luego se esconde. Pues otra vez derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho. Pues esta fila no cuento, entonces necesito tejer 1, 2, 3, 4, 4 filas más e incluso 5 para volver hoy, cuatro filas, sí, cuatro filas más, perdón. 1, 2, 3, 4. Nos vemos en este punto donde ya vamos a juntar pa con la parte delantera y este es que ha salido por la parte trasera. Ahora vamos a juntar todo en círculo con la parte delantera, es decir, en la parte delantera necesito montar 25 puntos. Pues cómo se montan los puntos igual que antes, pues así, un, dos, tres, etcétera, 25. Después puntos. cuando montas los puntos, pues juntamos con la parte eh, de oreja eh, si tejes con circulares con cable pues sacas un poco el cable o si tejes con palillos eh, de doble punto también se puede tejer y juntamos acordamos que aquí derecho revés este punto tiene que ser punto revés en mi caso en tu caso puede ser distinto y pues junto con punto revés aprieto muy bien para que no se forma agujero este entre estos puntos, esto, pero muy, muy bien, muy fuerte. Esto es única cosa. Y luego ya empezamos a tejer. Luego ya pondré marcador aquí. Esto significa que mi fila empieza aquí. Ahora os explico un poquito de teoría, porque ahora es muy fácil, es solamente ir tejiendo en círculo sobre los puntos derechos, puntos revés, sobre el punto revés, punto derecho, etc. Y aquí empieza la fila, es el cambio. Eh, vamos a ver aquí, ahora un poquito de teoría, pero muy, muy fácil, porque Pues profundidad de mi gorro son 36 filas. 36 filas totales que yo tengo que tejer con el cierre de gorrito la profundidad, y pero yo he tejido en la parte trasera ya hemos tejido 4 filas así que nos quedan tejer 32 filas, 36 menos 4 traseros nos queda tejer 32 filas, pero últimos 5 centímetros nos vamos a cerrar, el, digamos, el gorro. En mi caso, últimos 5 centímetros son más o menos 10 uh, filas. Como es el punto arroz, punto arroz no se cierra por dos puntos, sino por tres puntos. Por eso el calculado es más o menos 10 filas. Si tú tienes pues, tejas para mayores, eh, es la distancia que de cierre es 7-8 centímetros. Pero también tienes que tener en cuenta profundidad del gorro, el fondo del gorro. No solamente el fondo del gorro, si quieres que el gorro esté muy, muy por la cabeza, digamos, apretado, entonces ese es este fondo. Si quieres que esté un poquito suelto, tienes que sumar 1 y 2 centímetros, entonces traducir en filas. En mi caso, como el bebé seis 6 meses y profundidad 16-17 centímetros, además la lana es así, pues se estira, veis, se, digamos, le va a valer para mucho más aunque con mis cálculos he sumado solamente he cogido 17 centímetros este valdrá incluso para 9 meses y pues he decidido que voy a cerrar últimos 5 centímetros 10 filas entonces yo tengo 32 filas últimos 10 voy a cerrar entonces menos 10 filas son 22 filas esto significa que recto tejer recto vamos a tejer recto 22 filas e logo começamos a cerrar En últimos 10 filas. El cierre vamos a hacer en cada segunda fila. Pues tejemos recto ahora. Ahora no hay gran, mayor misterio. Simplemente ir tejiendo con punto arroz. Si has elegido otro punto de fantasía. También o con punto bobo. Pues tú mismo simplemente tejes recto. Por cierto, mirad. Cuando ya he añadido delante 25 puntos. Aunque aquí he terminado con punto revés. Tejido derecho, revés, derecho, revés, etcétera por toda superficie cuando llegué es el punto revés este tengo que tejer con punto derecho y aquí veis ya tenía que tejer otro punto derecho y empezar con el punto revés es decir es el cambio de de fila voy a volver este cuando los, terminan los puntos, punto derecho, y este tenía que pisar otra vez punto revés, punto derecho, por como es cambio de la fila, se teje punto derecho, punto revés. No olvidar poner marcador aquí, esto significa que aquí inicia la fila. Aquí después de tejer recto, eh, corregimos. Yo he restado estos cuatro puntos, y cuatro filas de la parte trasera. Pues es un error, no hay que restar estos cuatro puntos, porque esta justo parte trasera cubre la nuca. Digamos, es, son estos eh, cuatro filas eh, de la parte trasera de la nuca, así que no hay que restar. Es decir, que esto... Prescindimos y aquí solamente de 36 hay que restar 10 y sale 26 filas. Así que cuando juntemos por la parte delantera hay que tejer, esta es la parte delantera, 26 filas. Tú tejes recto, empezando desde aquí de la parte delantera. Otra matiz que expliqué. Cuando te juntas y ya está como punto derecho y punto derecho, es mejor que hagas, es unir dos puntos es decir disminuir para que cuando tejes en círculo no te descuadre el dibujo digamos no te tienes que tejer punto derecho y punto derecho al lado simplemente punto revés punto derecho punto revés punto derecho y así no te descuadre el digamos el rapport de este gorrito y aquí no tendrás eh, digamos marcaje de la raya que se uno como es la parte delantera cuando hemos juntado y la fila empieza por la parte delantera ten cuidado también con esto así que continúo tejiendo 26 filas y cuando terminas ya vamos a pasar con disminuciones ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones como son últimos 10 filas con disminuciones yo tengo 60 puntos como tenemos 60 puntos, estos 60 puntos dividimos entre 4, son 15. Estos 15 puntos, pues distribuimos, vamos a tejer, primera fila, 12 puntos, luego 13, 4, 14, hoy 13, 14 y 15, vamos a disminuir, como es punto arroz, en punto arroz disminuciones, siempre punto revés. Con punto revés no vamos a disminuir, si nos toca hacer punto derecho, sino punto revés. Pues este es la matiz. Y en primeras filas nos vamos a tejer una fila, luego dos filas, no vamos a disminuir nada. Luego otra vez disminución, dos filas, no disminuimos. Y nada. otra matiz. Si tú no tienes el número puntos así par y te sobra algunos puntos, pues no pasa nada, lo distribuyes. Contando con estos puntos, por ejemplo, no dejando todo para el final, sino aquí haces, debes de 12 puntos, hace 13 puntos, disminución, todo depende cómo te toca el puntito revés. Por ejemplo, yo sí que hice los puntos, terminé en punto derecho, aquí sí me toca hacer el punto revés, es decir, 13, 14 y 15 es punto revés. Si tú, por ejemplo, has terminado y te toca así, 13 puntos, hoy 12 puntos y este de 13, 14, 15 toca hacer punto derecho, pues no, haz menos puntos, 11 puntos y luego estos puntos haces con el punto revés. Vamos a volver punto derecho y me toca hacer punto revés. Estos tres puntos tejo con el punto revés. Cuando hacemos este con el punto revés, apretamos un poco la hebra, porque suele ser así un poquito suelto, para que se forme esta bolita. Y continuamos. Ay, punto derecho. Ay, aquí me confundí. Explicando a vosotros, he confundido y confundido. Pues he confundido, porque aquí es punto derecho, punto revés. Punto derecho y el siguiente punto revés, entonces estos tres puntos juntos y aprieto así un poquito la hebra para que se forme bolita. Y sigo pues contando: 1, 2, 3, 4 y otra vez el punto revés, y así hasta el final de la fila. Si te, como comenté, te sobran dos puntos, pues haces en el medio un punto más y ya está y las disminuciones hacemos con el punto revés así no serán tan marcadas si vamos a hacer con punto derecho con punto derecho a disminuir hay perdón tres puntos estará bueno se ve mucho más la hebra sobre el punto por esto todas es disminuciones es con punto revés pues terminamos esta fila con las disminuciones y siguiente dos filas dejemos sin disminuciones a partir de aquí ya no vamos a hacer disminuciones en una fila, sí, en dos filas no, sino nos vamos a hacer disminuciones en cada segunda fila. Para que las disminuciones no estarán una sobre otra, es decir, como es punto arroz, los vamos a distribuir un poquito por superficie del gorrito. Es decir, si antes hemos tejido 12 puntos, 13, 14, 15 juntos, entonces ahora toca 10 puntos, 11, 12, 13 juntos, pero debes de hacer. Esto nos empezamos con disminución. Si tú aquí empiezas con el punto revés, entonces empiezas a hacer disminución en principio de la fila. Yo, como tenía punto revés, tengo que tejer punto derecho. Entonces, sí que empezaré ahora a hacer esta disminución y luego cuento 10 puntos y otra disminución, y así hasta el final de la fila y aprieto un poco. Y sigo contando 1, 2, llegando a 10, pues me, me toca con punto revés y este punto derecho. Para que no sea esta, pues debes de 10 puntos, 9 puntos, una disminución. Entonces, después de este tengo que contar 11 puntos y hacer una disminución. Y así hasta el final del gorrito. Pues así las disminuciones se hacen en cada segunda fila. En la fila número 10 vas a tener 4 puntos, 5, 6, 7 juntos. Que si no quieres esto, puedes continuar 3 puntos. O hacer la fila número 7, 6 puntos disminución. La fila número 8, 4 puntos disminución. Luego 3, o 2 puntos disminución. Como ves, secuencia en cada fila se disminuye por 2 puntos. Puntos antes de hacer disminución si antes era 12 puntos disminución de 3 puntos luego 10 puntos disminución de 3 puntos luego 8 disminución etcétera para cerrar más rápido el gorrito simplemente disminuciones se puede hacer al final últimos 3 filas pues en cada fila esto mira también por tu altura del gorrito si te ves que te quedas corta entonces sí mejor hacer fila disminución y dos filas entre medio y disminuciones en principio y luego hacer en cada segunda fila si tú has calculado muy justo el fondo del gorro y quieres pues no has añadido unos centímetros entonces si sí, puedes jugar un poquito con disminuciones habrán un poquito más filas no es ningún error pero vas a tener margen aquí en la cabecita. Pues esto, pues, un panguaripay, un poquito, pero estos son disminuciones ya intentamos tejer solitas en cada segunda fila y esto cuando ya llegamos al final y nos quedan unos puntos lo que se puede hacer se puede disminuir un poquito más es decir tejer un punto hacer tres puntos disminuciones se puede dejar los puntos así cortar la hebra y pasar toda a la aguja lanera y como comentario pues con disminuciones es solamente jugar con estos disminuciones al final si te gusta el gorrito digamos mucho más recto lo que tenías que hacer es tejer más filas rectas y luego empezar a hacer disminuciones también se puede tejer como hemos tejido 26 filas y luego ya últimos 10 filas disminuciones se puede jugar en otra forma también tejer más filas por ejemplo y en últimos seis filas en cada fila empezar a hacer disminuciones o en cada o últimos cinco filas hacer disminuciones así este gorrito estará más recto o hacer disminuciones en cada segunda fila como expliqué si te ves que también te quedas corto y quieres gorrito más largo también se puede jugar con disminuciones como se expliqué una fila con disminuciones dos filas sin una con otras sin y últimos como tres filas se puede hacer Todas estas filas, disminuciones en cada fila. O empezar una fila con disminuciones, dos filas sin disminuciones. Otra vez fila con disminuciones, dos sin. Luego una fila con, otra sin. Es decir, hacer. Mmm, como proporción de disminuciones todo es jugar o también se puede tejer recto este gorro luego pasar todos los puntos a aguja lanera única cosa que no vas a tener el gorrito así como curvado sino estará como más abultado esto todo ya jugar un poquito de fantasía y jugamos como queramos si tú has tejido este gorrito no con punto arroz, sino tejes con punto liso, entonces sí, cuando hacemos disminuciones, mejor distribuir disminuciones y hacer en cada segunda fila. Es todo, todo, todo a jugar. Y pues con esto lo que me queda es encoger todos los puntos. Voy a tejer una filita más, encierro todos los puntos y os he, enseño cómo pues encojo todos los puntos a la aguja la negra. Pues, cuando hago una fila y cierro más puntos a mí me gusta más cerrados no esto como no es regla de oro que últimos 10 filas hemos cerrado también puedes tejer la fila número 11 y 12 con disminuciones esto solamente te cierra la parte aquí en la cabeza para luego si tejes con la lana gruesa como la mía para que no esté tan abultado pues mejor disminuir un poquito más los puntos para luego ya pasar esta aguja lanera por menos puntos y pues estirar todo juntar todo en círculo y pues junto todo en círculo paso un poquito más y así pues el cierre será mucho más bonito si tú juntos en círculo con más puntos pues vas a tener casi lo mismo pero como un poquito más abultado pero aquí se ve mucho mejor introduzco la aguja dentro pues y lo que hago pues es fijar la hebra yo como sabéis no escondo las hebras antes de lavar las prendas, pues lo que toca ahora es lavar este gorrito y esconder todas las hebras. Y con esto, este gorrito para bebé. Esté finalizado. Espero que os haya gustado. Todo ha sido claro. En, otro, en algunos momentos yo sí que explico rápido, no explico punto por punto, fila por fila, porque yo quiero que aprendes a tejer y e intentes tú mismo. No pasa nada si te equivocas. Es tan fácil, es una lana, no es una cosa que no se puede deshacer. Se puede deshacer y empezar de nuevo. Y así, cuando te equivocas, es al revés, es muy, muy bueno. Porque tú vas a ver tus fallos y estos fallos más no vas a hacer cuando vas a tejer otros gorritos como estos. Pues chicas, está finalizado. Felices creaciones y nos vemos en mis siguientes vídeos.